Agna es un pequeño municipio que estamos enclavados en una comarca que es la Canal de Navarrés. Estamos muy cerca de la ciudad de Valencia, tenemos muy buenas comunicaciones. Es un vergel natural y estando cerca de la ciudad mantenemos nuestras costumbres y nuestras tradiciones como hace muchos años. Tenemos un habla particular, aunque aquí hablamos castellano, lo mezclamos mucho con el valenciano. Y aquí, pues, tradicionalmente, siempre se había vivido de la agricultura. Tenemos un clima especial porque nosotros, aunque estemos en la zona de interior, solo estamos a 197 metros por encima del nivel del mar. Por lo tanto, tenemos unos veranos no demasiado cálidos y unos inviernos no demasiado fríos. De hecho, aquí lo que más se ha cultivado siempre han sido hortalizas, verduras, cítricos, y ahora también tenemos una parte de secano donde están, además, con una muy buena marca con denominación de origen, el aceite. Es un municipio de 2.680 habitantes aproximadamente. Desde hace unos años la riqueza también nos está llegando por el tema del turismo. Por eso hemos regularizado casas de turismo rural, alojamientos, hay hostales, está todo dentro de la red de turismo de la Generalitat Valenciana, y hemos creado también, pues, junto con empresas privadas, rutas y actividades deportivas y de multiaventura, que hacen descensos del río, rappel, etc. Vienen muchos clubs a participar y hacer actividades aquí a los parajes del municipio, y yo creo que de alguna forma estamos consiguiendo que nos conozcan, porque había mucha gente de Valencia, por ejemplo, que estamos a 70 kilómetros, que no conocía el municipio más que por el lago. Pensaba que estaba el lago y ya está, el lago de la Albufera. El pueblo tiene mucho patrimonio, tiene muchos recursos hídricos y tiene mucho paisaje por descubrir y por explotar. Tenemos ya la Q de calidad del producto turístico, tenemos un club de producto, estamos vendiendo por internet ya paquetes de actividades y de visitas, y estamos como uno de los destinos turísticos inteligentes de la Generalitat. Puedes combinar agua, naturaleza, descanso, pero que en apenas 40 minutos estás en una urbe grande donde puedes tenerlo todo. La ermita del municipio yo creo que es una joyita pequeña, pero además tiene un gran valor. Tanto la ermita como la iglesia se derrumbaron con uno de los terremotos, se volvió a construir, y lo característico para nosotros de la ermita es su ubicación. En un momento las ermitas siempre están fuera del casco urbano, elevadas. Aquí también, lo que pasa es que el casco urbano creció muy rápido por detrás de la ermita. Entonces tenemos una ermita en el centro del municipio con su calvario y con su paisaje, que yo creo que llama mucho a la reflexión o a la oración y también un poco al relax. La iglesia estaba toda pintada en blanco o colores muy, muy suaves, tonos grises o tonos... Y según los párrocos que venían, pues hacían sus restauraciones o sus... dentro de las posibilidades que tenían cada párroco. Al ir a rascar los techos aparecieron las pinturas que vemos aquí. Entonces es cuando se buscaron personas que entendiesen la de las pinturas antiguas, y se inició eso. Con todo, resulta que los retablos estaban hechos por un vecino de aquí del pueblo, pero estaban en madera. Yo la iglesia, en todos los años que tengo, la conozco tal cual está, con la nave del sagrario, que le llaman la capilla, y la nave central, o sea que yo la conozco así. Y en el techo de la iglesia estaba pintado en blanco, con grietas, con goteras. Entonces es cuando se decidió cambiar el techo y hacerlo. Y a raíz de ahí es cuando ya se salió la pintura, se estudiaron esas pinturas,
y se creyó conveniente darle más realce a esas pinturas. Si no rascarlas y restaurarlas todas, sí, porque era más complicado y más costoso, pues digamos sacar una y en base a esas, que es la que se sacó, que estaba encima del altar mayor, en base a esas hacer las otras. Hola, soy María José y nos encontramos aquí dentro del templo. Es la parroquia de la Inmaculada Concepción, que es nuestra cabeza de altar. Es la patrona del pueblo y la fiesta se celebra el día 8 de diciembre. El patrón es San Antonio Abad, que está al lado, pero no está en el altar. Y se celebra la fiesta de San Antonio también el fin de semana más próximo al 17 de enero, que es su fecha. El palacio era un castillo, el castillo era de origen almohade, el castillo con los años se transforma en palacio. A escasos metros del castillo-palacio hay una balsa de agua, que fluye el agua en cascada. Es que esa agua es natural, no está canalizada, esa agua viene del lago de la Albufera. Entonces, lo que hoy en día es la Alameda, que es una avenida, una calle, eso era un río, que era la que llevaba toda esa agua y bajaba hacia el río por lo que llamamos la Bajeta del Molino, que es la calle que está totalmente al lado, aquí abajo. Entonces eso era un foso con agua, por eso era castillo. Tenía el foso delante con agua natural que fluía todo el año y detrás tiene el cortado que da al río. Entonces sí que es un castillo y está dentro del pueblo, pero aislado y bordeado. La planta baja, donde está la capilla de Santa Ana, se le dedica a la familia Borgia y se llama la Sala Borgia. La primera planta es la Sala Cebellón, luego tenemos la última planta de arriba, es la Sala de Agna, donde ahí pasamos documentales con todos los artistas, todo el tema de la industria en el municipio, evolución del municipio, y ahí es, hoy en día es el Salón de Plenos. Y luego está el patio, que sí que tiene un aspecto más morisco o más árabe. Y la sala árabe con el jardín. Y bajo ya lo que eran las cuadras es donde tenemos el Museo Etnológico, donde hace un repaso al último siglo o siglo y medio de la vida en el pueblo. Aquí en Agna hay mucha riqueza artística. En teatro, en música, en la gente lo que se pone lo vuelca. Hay arte en Agna. Mi mamá nació en Agna. Entonces a ella le gustaban mucho las manualidades. Desde ahí, de la puerta de la máquina, le gustaba mucho. Ella pintaba con los hilos, porque bordaba y era una combinación de color que se iba a la vista detrás. Luego de la bordada, ella quiso, se amplió y se informó de que daban clases de cerámica y ella empezó a ir. Y le llamó la atención mucho la cerámica y hacía de todo. Pero es que ya no era cerámica, era cuadros bordados al hilo. Era socarrat, era a la grasa, era cristal pintado, era ella, todo lo que tocaba, todo lo hacía de manualidades. He aprendido todo, la belleza de todo, de admirar todo, de los colores, de combinar colores, de ver la belleza en un pedazo de hilo, en un pedazo de hilo, en un pincel con un color, he visto la belleza.
yo entraba a una habitación que había distintas piezas, igual pintadas, digamos, que tú de momento lo ves y dices, ay, esto es todo igual, todo el mismo dibujo y los mismos colores. Y yo he cogido la pieza de mi madre. Y me han dicho, ¿cómo has sabido tú que era esa? Pues no lo sé, pero he ido directa a la pieza de mi madre. La he distinguido enseguida por su forma de... hemos estado toda la vida juntas. Entonces la conocía mucho. Soy carnicero de una quinta generación, somos artesanos y nos dedicamos a elaborar embutidos artesanos y naturales, sin aditivos y sin colorantes. Y nada, soy de tradición y soy carnicero, artesano. Y elaboro los embutidos como por ejemplo, chorizo, aquí tiene el chorizo criollo, aquí hay longaniza de pollo, longaniza natural, longaniza tipo industrial. Y después tenemos longanizas de Pascua, fues, y aquí por detrás hay morcillas de cebolla, morcillas de carne, chorizos, chistorra y sobrasada. Todo con una tradición de cuatro generaciones. Mi madre era que me ha pasado las fórmulas que ella utilizaba, con la diferencia que ahora utilizamos máquina para mover. Y antiguamente lo hacían a mano. Estos productos son típicos de ya no, aparte de nada, de esta carnicería, porque son fórmulas personales, no son fórmulas oficiales de empresas de elaboración. Entonces nosotros toda la vida hemos utilizado las mismas fórmulas en esta casa. Hoy estamos elaborando un tipo de paella de tantas fórmulas o maneras que hay aquí en esta zona. Estamos haciendo una paella de costillas con alcachofas, habas y ajos, que es muy típica y que a la gente le gusta también mucho, aparte de la tradicional que hacemos otras veces, de la típica paella de pollo y conejo y verdura. Hoy estamos haciendo la de costillas, alcachofas, ajos y que les gusta mucho a la gente. Son todos productos de la zona. A mí me gusta mucho mi pueblo, mucho, porque se puede respirar la naturaleza, se puede respirar la belleza, se puede respirar la paz. Y estoy muy orgullosa de él. Siempre que me preguntan de dónde eres, digo, Agna, ¿lo conoces? Yo soy de las que se emociona cuando habla de Agna porque me gusta mucho, la verdad. Me gusta el pueblo y me gusta su gente también.